Mire, ya estamos en nuestras buenas noticias y esta noche en el estudio de reporte MNTVC nos visita María Hahnemann Vera. María es orgullosamente mexicana, es una chiquita muy talentosa porque a su corta edad muestra una gran habilidad, ¿sabe para qué? Para tocar el piano. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes, María? Acabo de cumplir 12. ¿12 añitos? Sí. Oye, platícame, ¿a los cuántos años, porque eres muy chiquitita, ¿a los cuántos años empiezas a tocar el piano? Bueno, empecé a los 4 años y medio, con un pianito así chiquito de madera que me dieron mis tíos. Ajá. Y después empecé a tomar clases en mi escuela con mi maestra de música y pues ahí me fue enseñando y ahí empecé tocando. ¿Cuántas veces practicas al día? ¿Cuántas horas, perdóname? ¿Lo haces diario? Sí, 3 diarias. 3 horas diarias. ¿Y lo haces los 7 días de la semana o descansas algún día? A veces los viernes voy con mis amigas, pero a veces me quedo estudiando. Uh-huh. Y los martes como que no puedo porque llego muy tarde a mi casa. ¿Por qué llegas muy tarde a casa? Porque acabo el conservatorio a las 8 y como hay tráfico, entonces llego como a las 9. Oye, María, ¿estudias además de las prácticas del piano? ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué materia te gusta más? Me gusta... ninguna. No. ¿Todas? ¿Todas las disfrutas mucho? ¿O no? Mate no mucho. Ok. Pero las demás como que no... O sea, sí me gusta. Oye, acabas de ganar el segundo lugar en este concurso, de categoría junior. Es el primer concurso internacional de piano. Ganamos el segundo lugar. Sí. ¿Sentiste nervios? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo le hiciste para controlarlos? Digo como que así soy la mejor pianista del mundo. Ajá. Y que voy a ganar. Y digo que no me voy a equivocar y que no me ponga nerviosa y así. Y mi mamá me tranquiliza mucho. ¿Qué te dice? Me dice que no me ponga nerviosa, que lo voy a hacer bien, y que todo va a salir bien, ¿no? Y todo sale bien. Oye, María, vas a tener próximas presentaciones. Una es este domingo, ¿cierto? Ajá. A ver, platícanos. Voy a tocar en la Biblioteca Vasconcelos por el Día del Niño a 1:00. El 4 de mayo en la Catedral de Colima en el Festival del Volcán con los estudiantes del IUBA. El 11 de mayo con los integrantes de la Cátedra Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional. El 24 de mayo con la Orquesta Naval en el Conservatorio Nacional. Y el 8 de julio en Palacio Nacional a 4:00. Oye, María, nada más rápido platícame. Cuando nosotros, si queremos ir a ver alguno de tus conciertos, ¿podemos entrar? ¿Sí? ¿Son abiertos al público? Sí. Oye, María, cuando no estás tocando el piano, ¿qué otra cosa disfrutas hacer? Me gusta pintar. Ajá. Y ahí dibujo lo que se me ocurre. Y a veces como que no me sale porque, pues no sé, no soy muy buena dibujando, pero me gusta. Pero te gusta, te relaja, ¿sí? ¿No has intentado dibujar antes de tus conciertos para que te relaje y te quite el nervio? No. A lo mejor lo puedas intentar, ¿no? María, ¿qué le dirías ya para despedirnos? Tú, una pequeñita de 12 años, tan talentosa, orgullosamente mexicana, ¿qué le dirías a los niños de México para que vayan y busquen sus sueños? Yo les diría que si tienen un sueño, no se rindan y que se busquen una cosa que les interese y les guste hacer, o sea, bailar, cantar, robótica, ciencias, no así, importa, ¿no? Algo que les algo encante. Algo que les encante, ajá. María, muchas gracias por estar aquí. De nada. Gracias por visitarnos, muchas felicidades. Gracias. Eres muy talentosa, preciosa. Muchas gracias por visitarnos y mucho éxito, además, en todos estos conciertos que vas a dar. Sí, gracias. Gracias, María. Pues ahí está la pequeña María, talentosísima pianista mexicana. Nosotros nos despedimos, ya nos vamos, terminamos reporte M.